La razón número uno de por qué las parejas que tal vez se aman se terminan dejando no es por celos, no es porque perdieron de alguna manera u otra el interés uno por el otro, sino es que perdieron la pasión, dejaron de crear, dejaron de innovar, dejaron de fortalecer la chispa que al principio, cuando se están conociendo y todo es color de rosa, está todo el tiempo quemando por dentro, está todo el tiempo dejándote con esas ganas de ver la persona, se esfuma por la rutina, por los hijos, por la vida diaria. Y entonces como que, como ya son pareja, ya llevan, qué sé yo, 3 años, 4 años, ya no hay por qué cultivar el amor, ya no hay por qué ser creativo, ya no hay que por qué inventarte una nueva manera de hacer reír a tu pareja, ya no hay una nueva, ya no hay una razón de por qué literalmente crear un nuevo date. You see, mira qué lindo. So, caen en la rutina. Caen en la certidumbre, nunca hay incertidumbre, nunca hay novedad. Y entonces, tan pronto llega otra persona que le provee a tu pareja esta chispa que ya tú no puedes, posiblemente se vaya. Así que yo estaba comenzando a pensar en esto y yo dije, mira, la próxima vez que yo tenga una relación, yo no quiero que sea mainstream, yo no quiero que sea promedio, yo no quiero que sea average, yo no quiero llevarla a los mismos sitios que los otros hombres llevan a sus chicas o a sus chicos si son de otra orientación, si son homosexuales. O yo no quiero que mi chica me lleve y haga las mismas actividades que la mayoría de las chicas o chicos hacen con los otros chicos, tú sabes. Yo quiero crear algo nuevo. Yo quiero ser innovador, yo quiero que nunca se pierda la chispa del amor. Así que empecé a hacer mi research, empecé a investigar, porque el amor es algo que se operacionaliza, o sea, que se investiga científicamente, como ya he mencionado en otros videos. No solamente las matemáticas, ni la física, ni la psicología se investiga científicamente, sino el amor. El arte de amar es un ámbito de estudio y es un ámbito de perfeccionamiento donde tú tienes que perfeccionarte. Es igual que en el ámbito del sexo, es otro ámbito donde tú puedes optimizarte. You see, no es tener sexo por tener sexo, es tener sexo como una manera de crecer y de hacer a la otra persona crecer, porque has estado todo el tiempo cultivando y perfeccionando y optimizando tu capacidad. You see, todo la vida así, my friend. So, me di la tarea de crear los 10 mejores dates para mí que tú puedes sostener con tu pareja. You see, estos 10 dates, maybe no te gusten algunos, maybe puedas implementar algunos si tienes pareja. Si estás conociendo a alguien, puedes invitar a uno de estos 10 dates para que sea tu first date. O puedes crear tu lista de 10 dates tuyos originales, pero con esta mentalidad de hacer algo diferente. No tienen que ser estos, y te recomiendo que me comentes abajo en este video algunas ideas de buenos dates creativos, innovadores, como los que yo te voy a mencionar aquí, para que entonces tengamos muchas ideas de qué hacer para nunca perder esa chispa, para siempre reorganizar y reinventar el amor. Yo sí, porque si una pareja vale la pena, no la podemos perder así porque sí. Sobre el primero, y los voy a explicar uno a uno. Do a childhood tour, ¿ok? Un childhood tour fue algo que encontré en internet sumamente inteligente, inteligente y creativo. Es hacer un tour a tu pareja, tú darle un tour por tu infancia. You see, por cada lugar que significó algo para ti cuando tú eras niño. Entonces tú vas a llevar a tu pareja a la escuela donde tal vez tú tuviste unas excelentes memorias, que si la casa de tu abuela, que si la vieja de los Limbers, que si la casa de tu nana, que si el parque donde jugabas voleibol y pelota, la cancha de básquet, you see, donde aprendiste a correr bicicleta. Cada lugar de tu infancia y de tu adolescencia, antes de conocerla a ella o a él, que para ti signifique algo, tú le vas a dar un tour explicándole y dejando ver tu genuidad acerca de esos sitios especiales. Y luego que tú termines tu tour, entonces tu pareja lo hace para ti. You see, eso es un día completo, porque hay muchos lugares especiales para uno, donde le vamos a estar dejándole saber a nuestro amor dónde son esos lugares que nos forjaron como seres humanos para que ellos entiendan el por qué somos como somos. Así que do a childhood tour. Mira qué cosa chévere, que no se te había ocurrido. A mí no se me había ocurrido, eso yo lo encontré por internet.
Ok, el segundo, este me encanta. Take a fight class together. Ok, aprende a pelear con tu pareja. Y no es a pelear de que se van a enredar a las bofetadas uno al otro, sino coger una clase, ya sea en cualquier disciplina, boxeo, kickboxing, jiu-jitsu, judo, lucha libre, lucha olímpica, yo no sé, street fighting, UFC, artes marciales, pero busca la manera de tal vez 3-4 clases, coger un seminario, coger algo donde lo enseñen a pelear a los dos. ¿Por qué? Y tal vez tú me estás diciendo, Der, pero ¿para qué yo quiero pelear o aprender a pelear junto con mi pareja? Bueno, porque la agresión es un impulso natural en el ser humano que si nosotros no lo descargamos de una manera adaptativa, adaptativa significa de una manera que no haga daño a los demás, va a salir por una manera, porque la agresión como quiera va a salir, que puede ser entonces disfuncional. Disfuncional significa que no funciona, que daña. Entonces, si la agresión que tienes tú y tu pareja, que es natural en el ser humano, porque somos seres agresivos, naturalmente tenemos que ser agresivos para sobrevivir en nature, en la naturaleza. Si nosotros no la descargamos con algo que no sea nuestra pareja, puede que la descarguemos con ella. ¿Y cómo se manifiesta eso? Bueno, la insultamos, la criticamos, no tenemos que dar, pero hay algunas parejas que físicamente se agreden. You see? Le gritamos. Maltratamos a nuestros hijos. ¿Por qué, my friends? Porque no estamos descargando nuestra energía agresiva natural en algo controlado, en algo voluntariamente adaptativo. So, si tú empiezas con tu pareja, esta es mi teoría, ¿verdad? Yo lo voy a hacer. Tan pronto yo vea y conozca el amor de mi vida, lo voy a hacer. ¡Muñeca! Vamos con una clase de pelear juntos. Posiblemente me mire bien raro, pero es rarísimo de primera instancia. So. Yo le voy a saber. Coge una clase de pelear juntos para que entonces puedan literalmente transmitir su agresividad a algo que no son al uno al otro, you see, y así pueden descargar y así a su vez se van a volver más fit, porque aprender a pelear conlleva fortalecer tus músculos, conlleva ser flexible, conlleva fortalecer tu mente. Y también de una vez, si alguien lo intenta agredir algún día, asaltar, como están las cosas en Puerto Rico, pueden hacerle un Jackie Chan. ¡What! Tú sabes. So it's a win-win situation. Learn to fight together. La tercera, read a book together. Esta me encanta, esta sí que la quiero hacer. Lee un libro con tu pareja, los dos a la vez, en voz alta. Un ratito tú, un ratito ella. Un ratito tú, un ratito ella. O él, depende, como tú quieras. You name it. ¿Por qué? Porque a veces no nos motivamos a leer un libro sabiendo que el hábito más importante, bueno, después de meditar, para mí, y yo lo he hecho en otros videos, meditar es el hábito más importante que tú tienes que adoptar en tu vida. Si no sabes meditar, busca en Derek Israel en Facebook, videos en la sección de espiritualidad de cómo aprender a meditar. Y luego en YouTube busca a otras personas que te enseñen a meditar, coge clases de meditar, practica meditar todos los días de tu vida. Y yo te aseguro que de aquí a un año vas a mirar quién era el año pasado y vas a decir, ¡ja! ¡Ja! ¡Ay, qué porquería era! Tú sabes, porque va a ser tan grande, tu crecimiento va a ser multiplicado exponencialmente. Es ridículo, meditar es, oh my God. So, luego de meditar es leer. Leer es, tú sabes, tú estás a un libro, a solo un libro de ser quien tú tienes que ser en la vida. Solo uno, pero no lo abres. So, a veces no nos motivamos a leer solos, pero tal vez nos motivamos a leer dándonos besitos con nuestra pareja. Entonces tú lees un ratito en voz alta y cuando ella se canse o él se canse, pues entonces vas tú. Y así están aprendiendo. Están aprendiendo, están esforzándose por ser más profesionales, más capaces, más sabios juntos. Y eso no cuesta mucho. Los libros están gratis online, en PDF, y no se arriesgan a nada malo. Y es completamente súper chévere. Están aprendiendo y pasándola bien juntos. Así que read a book together. La próxima, play truth or dare. Okay, todos hemos jugado reto o verdad. Todos hemos estado en un party de fraternidades, en un party normal de vacilón, de jangueo, y jugamos, qué sé yo, reto y verdad. Es un juego normal. Ahora, tal vez nunca lo has jugado con tu pareja. Y es un juego interesante porque puede ser una noche donde, qué sé yo, se compran un vinito, se compran una cervecita si les gusta tomar, o ponen una musiquita que les gusta, se sientan en la marquesina de su casa sin tener que exponerse a ningún accidente de tráfico ni nada, y dice, ok, mi amor, vamos a jugar una sesión de 20 retos o verdad. Y así se pueden, uno, conocer verdades que tal vez nos han dicho. ¿Y por qué es importante? Porque cuando
tú conoces la verdad de otra persona, eso crea intimidad, eso crea conexión. Y en cuentas claras se conservan relaciones. So, hay verdades que tal vez tú y tu pareja nos han dicho que pueden en ese juego ser una sentencia. O sea, ser algo que tiene que suceder porque tienes que decir la verdad. ¿Sabes? Y jugar honesto. Jugar honesto. Si escoges verdad porque tienes miedo que tu pareja te haga mandarle un... poner en estatus de Facebook que estás casada con él, por ejemplo, que ese es un reto. Pues tienes que decir la verdad, punto. ¿Sabes? Sé honesta contigo, sé honesto contigo, bro. Y juega eso. Así que puedes hacer que tu pareja haga cosas que te vas a morir de la risa, que siempre has querido verlo hacer, qué sé yo, como perrear como mujer o qué sé yo, si es un chico, o verla a ella mecaneando y escupiendo en un carro, qué sé yo. Yo no sé ni qué reto yo le diría a mi chica que quisiera, pero pueden pasarla bien, pueden intimar, pueden conectar. So que es un buen juego para hacer. So no solamente se debe jugar con personas en un party, puedes usarlo para fortalecer tu relación. Juega reto y verdad. So, el quinto, do a bucket list challenge. Este es interesante, también lo encontré en internet, porque todo el mundo debe tener un bucket list. Un bucket list es una lista que tenemos para hacer cosas antes de morir, que tenemos que tacharlas una a una, qué sé yo, tirarme de paracaídas, que puede ser montarme encima un elefante, comer un zorrillo en China. Yo no sé cuál es el bucket list de la gente, ¿verdad? Estoy diciendo cosas random que se me ocurren. Pero todo el mundo debe tener una. So, el bucket list challenge con tu pareja es decirle, ok, mi amor, yo te voy a acompañar hoy a hacer una de tus bucket list y luego tú me vas a acompañar a mí a hacer una. So, ambos van a hacer que el otro logre algo que quería hacer antes de morir. Y eso es hermoso. You see, vamos a suponer que a ti, chico, te da terror las alturas. Tu chica quiere tirarse de paracaídas. Tú, porque estás haciendo el bucket list challenge, te tiras de paracaídas con ella. A pesar de que estés muerto del miedo. Y ¡fua! Te tiras. Super cool. Ahora, tú querías antes de morir ver a LeBron James jugar. Y tienen los chavos y pueden sacar un ticket para un juego de los playoffs de LeBron. Ella odia la NBA, odia ver los juegos y los hombres sudados. Les parece patéticos, les parece que son hombres primitivos peleando por una bola. ¡Unga, unga, unga, unga! Nunca ha visto un juego de NBA, pero como eso está en tu bucket list y ya tú la complaciste en el paracaídas, ella te acompaña a ver a LeBron. ¿Ok? Así que... do a bucket list challenge. Esa está súper cool también. Vamos para la sexta. En la sexta dice, experiment with all sexual practices. Esta es una de las más importantes, familia. Esta es una de las más importantes. Porque la conexión que tú tengas con tu pareja va a ser directamente relacionada a la manera en cómo tú estás teniendo intimidad sexual con ella. La intimidad sexual es algo sumamente importante. Somos seres sexuales. Nos reproducimos de una manera bidireccional. Necesitamos del otro si lo queremos hacer de la manera más natural posible. A menos que quieran, tú sabes, hacerlo ahora en cuestiones de laboratorio y eso. Pero quedándonos en la esencia de lo que es ser humano, el sexo es una parte importante. Que haya sido tabú, que todavía tú dices sexo y hay cuatro viejas que hacen... eso sí, eso es moral, eso ya otro tema. Pero a nivel biológico, psicológico y espiritual, el sexo es sustancial para mantener una relación saludable. Ahora, nunca nos damos la tarea de estudiar algunas prácticas antiguas del sexo que lo veían no simplemente como un método de reproducción para tener hijos, sino como un método de perfeccionamiento, de expansión y de conexión espiritual con la misma, con tu pareja y con tu yo interno, contigo mismo. So, cuando tú empiezas a estudiar estas prácticas como Kama Sutra, por ejemplo, o como Tantra, que es asiática, o como Kung Fu sexual, que es una que está súper chévere, o como Taoísmo sexual, ahí tienes cuatro que te estoy mencionando, que puedes buscar en Google y comenzar a leer tal vez un libro y empezar a practicar estas prácticas que no te van a fomentar el tener un sexo primitivo, un sexo bruto, como la mayoría del tiempo hacemos, sino que te van a invitar y te van a brindar técnicas para hacer el amor de una manera donde tú y el otro, tú y tu pareja, se vuelvan uno. Espiritualmente, que no haya una diferenciación de la individualidad, que ella y tú, o él y él, o ella y ella, no sean otro, que sean mismo.
a través de hacer el amor. You see, pero esto conlleva estudio, esto conlleva práctica, esto conlleva un continuo adiestramiento del arte de hacer el amor, del sexo. Es un arte, como estaba mencionando ahorita, es un ámbito de crecimiento y perfección. So, practice with all sexual practices. Ese es el séptimo, o el sexto. El séptimo, paint a masterpiece together. Este me gusta, este sí lo hice una vez. Pinta una obra de arte con tu pareja. Y una de las técnicas que más me gusta hacer con esto es poner música, pone un canvas o una cartulina o un cartón, donde sea que vaya a hacer la pintura. Y entonces se van a sentar uno al frente del otro, el lado opuesto del canvas, ¿ok? Van a coger los pinceles, cada cual tiene sus pinceles y sus colores. Van a dividir la zona donde van a pintar en dos. Y tú vas a empezar a pintar en un lado, la otra persona va a pintar el otro lado. Pero van a pintar lo que sienten por el otro. ¿Y cómo yo pinto de lo que yo siento por el otro? Eso no tiene forma ni color, eso no tiene manera de ser. Bueno, eso es el arte, representar algo que no existe. Eso es arte. So, lo que vas a hacer es pensar en cuánto tú amas a tu pareja o cuánto te gusta estar con ella, cuánto te encanta, y dejar que el pincel fluya, dejar que el arte fluya, dependiendo cuál sea el arte. El arte tiene muchas maneras de ser, sea barro, you name it, tú ponte creativo. Lo importante es que te pongas creativo. Lo importante es que no hagas ninguna de las que estás diciendo Derek Israel y crees las tuyas propias. Yo simplemente te estoy llevando en el mindset. O puedes hacer una de estas también, you name it. So, mira eso, eso arte, ¿qué es eso? Yo no sé, eso parecen peras, manzanas y un órgano reproductor masculino inflado. Es verdad, so, yo no, tú puedes ver muchas cosas que quieres representar, pero no sé, yo no sé quién lo pintó. So, tú vas a saber la manera en cómo tú estás pintando el amor y empiezas a colorearlo y a pintarlo y qué sé yo. Y luego se intercambian. Y la persona que estaba pintando en el lado A, por ejemplo, va a pintar ahora en el lado B. Y la persona que estaba pintando en el lado B comienza a pintar por encima del lado A. So, cada cual está pintando encima de lo que iba pintado el otro. Y le complementan, y editan, y lo vuelven mejor. Porque al fin unieron fuerzas, unieron amor, unieron su espíritu. Que es lo que se trata, ser una pareja, unión. Y al final de todo, el último paso para la obra maestra es que cada cual puede pintar donde quiera en el cuadro. So, es pa, pa, ch, ch, y va integrando, y tira acá, y tira acá, y tira acá. Y una vez culminen, culminen la obra, esa obra maestra, que puede quedar algo sumamente raro, no se sabe lo que va a quedar, posiblemente no se entienda lo que quede, lo pueden colocar en su cuarto, o lo pueden colocar en su casa. Y siempre va a simbolizar el fruto de su amor. Ahí, en arte, my friend. ¿Viste? Está súper cool. Hazlo con tu pareja, hazlo con la persona que te gusta. O invítala a salir. Invita a salir la persona que te interesa e invítalo a eso, a pintar juntos. Te va a decir que sí, my friend. La gente ya no está puesta para ir a janguear todo el tiempo, a beber lo que... Oye, a mí me gusta. Yo bebo y vacilo, claro. Pero no todo el tiempo hay que hacer lo mismo. No todo el tiempo hay que ir a la playa, no todo el tiempo hay que ir a beber a un restaurante o al cine. Mainstream, eso es muy average. Todo el mundo le está haciendo eso a tu pareja y por eso tu pareja ni siquiera se va a acordar de ti. Tienes que ser la primera persona que cada vez que la gente le pregunta a tu pareja, aun cuando ya no esté contigo, ¿a quién ha sido la persona que más tomado en la vida? Ella diga, piense en tu nombre y diga otro, pero que el primero que le venga en tu mente sea el tuyo. Ese es el mindset, sea el tuyo. Pero se va a hacer si no haces cosas que son promedio a medida que hagas cosas diferentes. Vamos para la 8. Do a soul connection activity. A soul connection activity es una actividad que promueva una conexión de las almas. De las almas del uno al otro. Una que a mí me gusta mucho se llama el stare consciousness. Como que es mirar, es ponerse frente a frente. Este lo he hecho también. Ponerse frente a frente y mirarse a los ojos por 20 minutos. Sin hablar, sin moverse, simplemente ojo con ojo. Respirando ojo con ojo, intentando que tu conciencia haga un merge, se sintetice con la conciencia de tu pareja. Que de alguna manera u otra, el ojo que tú miras se convierta en tu ojo. You see, es como buscar, es lo mismo que con lo que yo estaba hablando ahorita de hacer el amor espiritualmente. Buscar que no haya una diferenciación, buscar ser uno. Y estas cosas de mirarse y explorar su conciencia mutua
sin hablar, fomentan una conexión bastante chévere. Luego se van a entender mejor sin tener que hablarse, porque es como si estuvieran más conectados. Están como si mezclando sus psiques, mezclando sus mentes. Hay una pareja que yo encontré en India, en una casa que yo estaba practicando yoga en mi viaje de India, que ellos me dijeron que ellos hicieron un Soul Connection Practice, que era hacer un ayahuasca en Perú. Ayahuasca es una bebida de psicodélica que tú alucinas y tienes experiencias bien espirituales. Y ellos fueron a Perú porque ellos viajaban el mundo, todo el tiempo estaban viajando el mundo con un bulto. Esa era su vida. You see? Y ellos hicieron este trip de ayahuasca juntos y desde eso dicen que la manera en cómo se conectaron nunca jamás ha sido igual. Es como que ahora ellos tienen una conexión bien espiritual. Eso fue un Soul Connection Activity. Tú crea tu propia Soul Connection Activity. Váyanse a nadar juntos. Vayan a darse un masaje mutuamente. Yo no sé. Pero crea una actividad que sea con el propósito de conectar las almas. You see. Vamos a ver ahora. La 9. Do a back traveling trip. Esta me encanta. Esta me encanta. Hacer un viaje de mochila juntos, ¿ok? Un viaje de mochila quiere decir solamente saca el pasaje, no haga reservaciones, no va a ir a sitios turistas, no va a ir a República Dominicana o a España o a Estados Unidos, que siempre son los únicos tres sitios que los puertorriqueños van. No, va a coger un país que les interesa a los dos, sea pobre o no sea pobre. Vas a coger una mochila, vas a poner lo esencial, 4 mudas de ropa, un desodorante, un cepillo de dientes. Vas a sacar el pasaje y te vas a zumbar con la persona y que pase lo que tenga que pasar. Oye, qué mejor cosa que estar caminando con tu pareja en un sitio donde no siquiera saben dónde están parados. Donde tienen que depender de la vida en sí para sobrevivir. Donde van a aprender a hablar sin lenguaje verbal. Donde tal vez se tengan que comunicar con señas, aprender de otras culturas, aprender de otras filosofías. ¡Hacer el amor en lo desconocido! Do a back traveling trip con tu pareja. No vaya a un crucero como siempre. No vaya a República All Exclusive. Es tremendo. Oye, a mí me encanta, pero no hagas lo mismo de siempre. Aunque sea una vez, haz algo distinto. My friend, do a back traveling trip. Y la última, que este video se está volviendo súper largo. Recreate your first date. Ok, luego que tú hagas tus propias 10 dates, porque este es el date challenge de este video. El date challenge es, vas a hacer 10 dates que tú vas a hacer con tu pareja o con tu potencial pareja, si todavía no la tienes, para lograr, ¿sabes? Para hacerlas. Y una vez las hagas, tienes que recrear la primera que tuvieron. La primera que tuvieron. Maybe no va a ser una de estas mismas 10. Maybe su primer date, la primera vez que salieron, fue ir a la playa y luego se fueron a comer una empanadilla en un kiosco. Pues, ok, luego que ya han pasado toda esta experiencia juntos, que viajaron a otros países, que aprendieron a pelear, que practicaron prácticas espirituales raras, que pintaron obras juntos, leyeron libros, se educaron. Luego de tanta sabiduría y experiencia, de años de perfección conjunta, my friend, vuelven al chinchorro a comer empanadillas. Vuelven a pisar la arena donde por primera vez sus almas sentenciaron su unión. You see, vuelven a recrear exactamente ese primer date, siendo dos personas completamente distintas, pero amándose igual que el primer día. Espero que este video te haya expandido la mente. A mí me expandió la mente. Por favor, coméntame, ¿cuáles son tus ideas para tu lista de los 10 days? ¡Hazlas hoy, muñeco! ¡Hazlas hoy, muñeca! Y nos vemos en la próxima. Antes era banca, pero un día me dije no más.